Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie Conan Exiles, en el que, bueno, estamos con nuestra armadura ligera, bueno, media. ¿Por qué? Pues porque he estado recolectando un montón de materiales. Le he hecho caso al suscriptor que me dijo que subiera los rates de la recolección. Lo he puesto por 3, ¿vale? Porque es verdad que se me hacía interminable conseguir ciertas cosas. He bajado también el tameo a 0,5 de ciertas personalidades, ¿vale? Hay jefes, no jefes, sino personajes con una, ¿cómo decirlo? Un nombre especial, ¿vale? Que son como personajes singulares. No te va a poner arquero, nivel, no sé qué, no. Sino tiene un nombre propio y son difíciles de pillar, ¿vale? Y son muy, muy cansinos de tamear. O sea, aquí se puede llevar, incluso con un capatán nivel 3, se llevaba la vida. Bien, he puesto el mod de uno que me habéis dicho del nivel 140 para poner pillar todos los puntos, una cosa así. Y otro más he puesto. Había un montón de tetas y cosas así, pero no, yo he pasado de esa. No, era plan. A ver, ¿cuál era? Era un mod... Ah, el de los bosses, ¿vale? Para cuando eso ya vamos por los bosses, los reventamos y tal. El nivel de purga... Lo tengo ya por aquí. Y bueno, he estado viendo he leído por ahí que con el nivel de purga te viene un montón de gente. Así que fijaos ya todos los arqueros que he puesto yo ya aquí. Bueno, si escucháis un taladro, es que los vecinos están ahí a tope, ¿vale? Bien, y bueno, aquí tengo todos soldaditos, equipados por Vigo en un set de llena que puedo fabricar. Todo maravilloso. Set de llena, creo que es. Lo he aprendido yo por ahí, uno de estos sitios así extraños, o es por la tipa esta que tengo puesta, no, por esta, que tengo puesta aquí en la herrería. Pero aquí puedo poner, hacer casco de cráneo de hiena, el chal de piel de hiena, las botas, ese es de hiena, ¿vale? Que es lo bueno de la hiena, que es como una armadura media y no te pide hierro, te pide hueso y piel de hiena. O sea que muy bien, porque no gastamos hierro. Bien. Otra cosa, estoy fabricando, sigo con esto, ¿vale? Fabricando ladrillo endurecido. Yo ya estoy pasando al nivel superior de construcción, que es este. Albañil maestro, ya lo he aprendido. Y estoy haciendo los cimientos. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no vale con ladrillo normal, tenemos que hacer ladrillo endurecido, ¿vale? Ladrillo endurecido se hace haciendo un ladrillo normal con consolidante para piedra. El consolidante para piedra se consigue aquí, bien, en el caldero, y es con icor y cordel. El icor es de los mariscos cuando los cocinamos, o yo le pego picotazo a las arañas que veo por ahí. Hay una cueva de araña muy buena que os mostraré en capítulos posteriores, que está muy, 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 muy bien esa cueva de araña, ¿eh? Porque me harto de coger icor ahí. Bueno, aquí estoy ya fundiendo más y más hierro. ¿Para qué? Pues porque, bueno, los cimientos que os digo necesita madera trabajada, que la hacemos aquí con 10 de madera. Hace falta los refuerzos de acero. Te cagas. Por eso he tenido que subir por 3 los rates de pillar recursos, porque si no esto era imposible. Y también os quería mostrar, estoy nivel 39, casi ya al 40. ¿Cómo lo he conseguido? Pues muy bien. Aquí como veis, dos barras de acero y la madera trabajada, ¿vale? Estos tres elementos que os he dicho cómo se hacen, nos venimos aquí y hacemos los cimientos de piedra reforzada. Hay otro cimiento, pero nos pide hielo negro, no puedo hacer nada ahora. Bueno, vamos a hacer los 30, ¿vale? Y vaya a ver cómo sube la barrita. Venga. La barrita esta sube, mira, pum. Nivel 40, ya. Nivel 40. Y mira, siendo ya nivel 40, pum. Toma ya. Fijaos cómo sube la barra aquí. Que pone nivel 40 aquí. Fijaos que esto sube. Creo que voy a subir hasta otro nivel, Porque me quedan 20... 21, 20... Yo creo que si no subimos lo dejamos muy, muy, muy avanzado, Pero muy avanzado. Bueno, aquí arriba de la vida veis también la barra blanquita como va subiendo también. Y bueno, veis, ya tengo 151 hecho.
Por eso he podido estar a este nivel, porque crafteando estos cimientos se le veía brutísimamente. No he subido el tema de subir de experiencia, ese no. Ese no, me he subido el de por 0.5 el tameo de los esclavos, por 3 la obtención de recursos, los bosses que sean más flojos para que pueda matarlo en modo un jugador, y otro el del nivel 140 que me dijiste que lo hiciera. Bien, ¿cómo va la barra? Fíjate ya cómo va la barra, y ya está. Lo hemos dejado bastante avanzado. 70 y tantos %, se ha dejado avanzado. Y tenemos ya 181. Necesito, a ver, que tengo aquí en el cuaderno, 225 para hacer los cimientos que yo quiero de la siguiente base. Me ha sobrado, fíjate, me ha sobrado esto. Yo pensaba que no me iba a sobrar. Y me ha faltado los ladrillitos de piedra. Bueno, pues no pasa nada. Bien, cosa que os quería mostrar. Bueno, hay una cosa que la aprendí pero no la hice en las dotes. Bueno, lo primero, los atributos. Vamos a subirnos hasta aquí el coraje. Y nos vamos a dar patada para subir aquí la vitalidad. Venga. Perfecto, tenemos 46 puntos. Luego aquí, tenacidad bárbara. Hemos ganado tenacidad bárbara. Gana un 10% de resistencia durante la regeneración. Bueno. ¿Qué más? Aquí, vitalidad. La vitalidad, impertérrito. Impertérrito, sí. Todos los efectos de temperatura se reducen. Hombre, está muy bien. Porque aquí estoy en el desierto y estoy todo el día fastidiado. Y luego esto, vitalidad salvaje, gente. Esto hay que subirlo. Este le vamos a meter ahí. Ya está. Ya está. Nos ha llegado para el segundo nivel de impertérrito. Perfecto. Pues ya cuando subamos aquí a nivel 3 nos vamos a centrar en fuerza y agilidad. Porque estos dos ya están bien. Y hay que centrarse sobre todo en fuerza y agilidad. Porque es que no quito nada. Bueno, los atributos solucionados. Dotes. Bien. Entonces había cositas. No, aquí. Bueno, esto lo aprendí, ¿vale? Puedo hacer almenaras, que está muy bien, pero ahora mismo vamos a ahorrarnos los punticos, ¿vale? No vamos a hacerlo. Supervivencia. Aprendí la prensa para líquido. ¿Dónde se hace? Ah, hecho a mano. Bien. Que no lo enseñé en el capítulo anterior y se hace a mano. Y tendría que haberlo enseñado. Y se me olvidó. Prensa para liquiditos. Prensa para liquiditos. Bueno, tengo un montón de cosas de... Aquí está. Madera trabajada, topota. Ahora que me he gastado toda la madera trabajada. Mira, tengo aquí madera trabajada, bien. ¿Pero cuánto me hacía falta? Voy a poner prensa. Aquí. Menos mal que tengo un buscador. Maravilloso, vale. Vale, perfecto. Tenemos los materiales. Venga. La prensita, venga, prensa. Vamos a crearlo. Bien, esto se hace rapidito. Muy bien, pues vamos a ver qué hacemos con la prensa para líquidos. A ver, me resiento mejor. Ok, la tenemos aquí, ¿no? Bien. 6. Hostia, qué guay, ¿no? Hostia, qué guay, pero es que ya tengo hecho un tercer horno. Tengo aquí esta mesa que nos han enseñado, que es la de tortura. ¿Puedo colocarlo aquí? No, espérate. Este hay que moverlo. Mover, venga. No fastidies, ¿eh? Hay un sitio para que no fastidies mucho. Mira, te voy a dejar aquí. Sí, aquí. Aquí, que no molestes. Vale. Aquí está, enfrente del altar. Mi bailarina ahí. Dale que te pego ahí. Ti, 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 ti. Y a mí me entretiene la tía ahí dando pataditas. Con la máscara que le he puesto. En fin. Esta sigue aquí husmeando a ver qué hace con su vida. No lo sabe qué va a hacer con su vida, pero en fin. Ya no es cosa nuestra. Bien, ahora podemos poner la prensa para líquidos. Vamos a colocar aquí. Sí, yo creo que aquí está bien. Guay, ¿vale? Prensa para líquidos. Ah, había una cosa... Creo, no sé si era que con carbón se podía prensar, sacar brea o una cosa así. Ah, y con piel, aceite. A ver, hay que coger pieles. Tengo pieles por aquí. Sí. Bueno, ya afuera me puedo hinchar de pieles. Y con pescado también vi yo
Bueno, creo que era pescado, no sé qué era. Vamos a ver. Pieles hay que colocar. Venga, vamos a colocar pieles. Y por ejemplo, esto. Sacamos brea, ¿veis? De hecho, hemos hecho otra cosa de misión. Nos ha pegado otro subidón. Sinceramente, brea ahora no necesito. ¿Por qué? Porque esas pieles directamente las he hecho a la... aquí. Y aquí saco brea igualmente. Así que es tontería. Bueno, esto lo dejamos aquí, bien. Y esto también. No, esto no. Esto desde luego sí que no. Bien, vamos ahí un momentito a ver si con los pescados sacamos aceites. Mira este con la lanza, qué chulo es. Venga, vamos a coger nuestra... nuestras trampas para peces. ¡Buah! ¡Buah! Aquí se nos ha acumulado la vida, ¿eh? ¡Uf! Se nos ha acumulado... ¡Ay! No me salen las palabras. Estoy ya en las últimas. Anda, mira, hablando de estar en las últimas. ¡Corre por tu vida! ¿Dónde está? Bueno, venga, os voy a matar porque quiero las langostas. Quiero las jambas. Y corre ahora. Perfecto. Muy bien. Mírense cómo está ahí dando vueltecitas. A ver, 8. Perfecto. La piel de reti también creo que nos da brea. Así que no va a haber problema. Aquí cómo va esto. Poquita cosa. Pero bueno, esto también hay que probarlo a ver si nos vale para eso, ¿eh? Yo aquí estoy comiendo gamba. Está muy rica. Soy todo señorito. Y vamos a hacer ahora otra cosa que es la destilería. Ahora cuando terminemos de ver cómo funciona esto. A ver. Si yo he hecho pescado aquí, ¿qué gano? Hostia, 50 de aceite, ojo. Y si he hecho esto, el cangrejo por ejemplo, nada. Si he hecho la gambita, nada, ¿no? No. Entonces si he hecho la langosta, supongo que menos. Pues sí. Pues esto, sinceramente, empiezo aquí a hacer aceite de pescado y me quedo solano. Es que yo aquí me quedo solo. Fórmula aceite. Yo aquí empiezo a quedarme solano. Empiezo a poner aquí a pescados. Y empiezo a sacar aceite. Pero esto es una locura, señores. Esto es una locura. Si esto se saca solo. Fíjate tú que estoy aquí con... Bueno, venga. Bueno, el licor, como veis, aquí va a ser con las gambitas, ¿vale? Nos sale el licor. Bueno, no voy a centrarme. Voy a echar aquí el pescadito crudo a ver cómo lo puedo hacer. Sí, que se ve aquí que está lo más abajo posible, bien. Y ya luego le iremos echando el aceite. O sea, iremos echando el pescado, perdón. Aquí... no, aquí estoy echando los colmillitos. Que no sé si sirven, no sé si sirven para algo, aparte de para molerlo. Esto, venga, porque necesitamos más brea, ¿vale? Porque con la brea y el azufre, ¿veis? Sacamos el fuego férreo. Que con 5 de hierro y un fuego férreo sacamos el acero, ¿vale? Bien, aquí el consolidante, venga. Esto hay que hacerlo para los ladrillos que nos ha faltado. Venga, le damos. Vale, se está haciendo bien. Nos sale 5, o sea que está bastante bien. Ok, hostia. No me digas que va a haber... Sí. Para adentro. Cuando veáis esas sombras, gente. ¿Veis estas cositas que sí, como que lo lleva al aire? Mira lo que viene por ahí. Que estoy sin vida. Entra para adentro. Ya está. Oh, ya está. Esto es una tormenta de arena. No podemos hacer... Bueno, yo me pongo esto. ¿Vale? Y estoy a salvo de las tormentas de arena. ¿Vale? No hay problema. Pero... ¿Por qué tengo que estar aquí? Sufriendo, ¿veis? Aquí está el efecto de la tormenta de arena. Bien. Cosas. Hemos aprendido ya cómo va la prensa para líquido. ¿Vale? Podemos sacar brea y aceite. No sé si se saca algo malo. Iré aprendiendo con el tiempo. Hay otra cosa que es destilación, eso. Lo vamos a aprender. Bueno, aquí tengo apicultor también.
Vamos. Esto y, la de, y el destilador. Venga. Dos cosas, ¿eh? Ojo. Porque me estoy viendo que una cosa va también con la otra. Pues saca agua, miel y esas cosas. Mira, aquí está. Colmena. Vale. Dime que tienes tú aquí todo lo que necesito. Sí. Vale. Pues la colmena. ¿Dónde estás? Colmenita. Bueno, aquí está el banco de fermentación. Vale. Ah, mira, esto lo tengo. Sobrado, bien. Hombre, si pusiera yo lo del apicultor aquí fuera, no habría problema, ¿no? Lo de la colmenita aquí, bueno, lo voy a meter en casa, ¿no? Con toda la... Vamos a probar a ver si en medio de la de estos se me vaya al mojón. Vale, esto parece que no sufre. Ah, vale. O sea que esto es tiempo y iré sacando tal. Vale, pues ahí tenemos... Lo mismo habría que hacer varios. Pero bueno, ya lo muestro y que sepamos que esto hay que dejarle tiempo, que las abejitas vengan. Y ya está. Y espera que nos vengan... Nos venga la miel. Bueno, esto ya está terminando ya. Sí. ¿Sabes? La tormenta de arena ya se va para allá. Se ha estado muy guapo, ¿eh? La tormentaza de arena. Está muy guapo. Me encanta. Bien. Nos quitamos esto ya. Bien. Y luego... ¿qué más? Ah, sí. El barril fermentado. No hace falta hacer un barril de cerveza. Barril de cerveza. A ver si esto se va a hacer la carpintería. Es muy probable. Vamos a ver si esto se ha desbloqueado aquí. No. A ver. Esto se ve rápido. Mesa del artesano, vale. Mesa de trabajo del artesano. Uy, este se nos ha quedado ahí engarrotado, el pobre mío. Pues aquí, mira, aquí está. Madre, ah, mira, uff, menos mal que aquí tengo bastante. Venga, vamos a crear uno. Perfecto, lo hemos creado. Bien, y ahora nos venimos aquí a sacar los puntales, los refuerzos estos de hierro. Y podemos hacer un banco de estos, barril de fermentación. Ok, 6. Uf. Uf, qué grande, ¿no? No sé si dejarlo arriba también. O aquí. Justamente aquí al lado de la tipa, sí. Vale. Aquí, ah, mira, ¿eh? Agua miel, lo sabía. Con miel. Agente leudante. Fibras de planta y agua purificada, vale. Cerveza suave. Lúpulo y agente leudante. Ni puta idea, ¿qué es esto? ¿Pero esto qué es, colega? Vino. Agua purificada, pulpa de baya del desierto. Pulpa de baya, vale. Me estoy viendo que la pulpa de baya se tiene que sacar de aquí. Vamos a ver. Tengo pulpas de bayas del... Tengo bayas de desierto. A ver si aquí saco... No hay espacio suficiente. Vale, pues saco esto, saco esto. Y ahora la... No. Saco las bayitas. Sí. Vale, aquí en la prensadora hacemos pulpa de bayas del desierto. De hecho, conciencia como 20, no mucho, ¿eh? Vamos a ver. Oh, pero sale 3. Esto es un consumible, ¿no? Sí, calidad baja. Bueno, oye tú, pero mira, mira, y se hace rapidito, ¿eh? Y se hace muy rapidito. Aceite. Bueno, con esto nos podemos sacar una pechada de aceite. Lo voy guardando aquí. Pero vamos. Bueno, aquí esto me necesitaría mucha más fibra. Pasa que últimamente lo hago todo cuerda. Ah, bien, bien. Nos va a salir un montón, entonces. Mucho más de lo que yo creía. Creo que nos va a salir como unos 60, ¿no? Una cosa así, creo yo. Creo. Debería. Vamos a ver. Voy a echar la pulpa esta en el otro lado. Sí, va a salir 60 justo. Perfecto. Venga. Va a hacer el vino, por ejemplo, ¿no? Tenemos esto. Ahora vaya... ¡Oh! Vaya de las tierras altas. Te despides. Mira, esto sí. Agente leudante. Pero qué demonio. Esto tendría que estar en otro lado. Bueno, pues ya está. Bueno, gente. No podemos hacer nada porque todo requiere agente leudante. Intente.
Así que no podemos hacer nada. Bueno, cosas más que podemos hacer. Bien. Tú, armas. No, 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 no. Había una cosa en la armadura que miro que he aprendido ya a nivel 40. Las armaduras vikingas. Vamos a ver, otro que se ha quedado. Ah, no, el mismo. En las armaduras vikingas, ¿qué podemos hacer? Arnés de piel de Vanir. ¿Esto qué es? Piel. Esto no lo tengo ni de coña. No, no lo tengo. No, también me pide piel. Calzones de Vanir me pide piel. Esto tiene que ser en otro lado. Lo mismo tiene que ser en el norte o algo. Peto de no sé qué, ligero también. Pues me pide piel. Piel, pues esto tiene que ser una cosa más difícil de conseguir. No sé si es pesado o yo qué sé qué, pero todo pide como piel. Y esto es piel de reptil o cuero o pie. ¿Será esto, tío? ¿Será pie? No, 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 no. Espérate un momentito. A ver. Lo que nos dice es piel. Pero esta piel no es lo mismo que esta piel. De hecho, nos dice que ni la tenemos y la tenemos aquí, ojo. Aquí no hay manera de sacar piel de piel. Piel de rinoceronte, de oso, de lobo, felino, elefante, hiena, murciélago, reptil. Pero no te dice que sea piel piel. Eso tiene pinta de que va a ser como el nivel superior de piel, ¿sabes? Bueno, pues nada, pues gente, no podemos hacer nada ahora mismo. En fin, lo tenemos ahí. Bien, nos tenemos disponibles 50 puntazos. O sea, mira, un hacha. Hacha nueva. Tenemos hacha nueva, gente. Hacha nueva, hacha nueva. ¿Dónde está la hacha nueva? Aquí. Venga, dale caña. Luego, otra cosa que podemos aprender. Vale. Esta de una mano lo hemos aprendido. Para eso me prefiero esperarme. Estoy al 45. Mira, una lanza de acero. Yo creo que también, porque a mí las lanzas me gustan. Bien, ¿qué más? Por aquí de arco prefiero esperarme. Mira, armero. Hostia, no vea, hijo, te has quedado gusto. Venga. Aquí está. Bien, el hacha de una mano está hecha. El armero está hecho. Flechas cortantes, hombre. Pues sí, voy a aprender las flechas cortantes. No sé qué es lo que pide. Vamos a verlo en el banco del carpintero para flechas cortantes. Puf, acero. Madre mía. Madre mía. Bueno, pues ya está. Tampoco podemos hacer mucho. Tru, tru, tru. Una cosita. Hay varias cosas que he visto. A ver. Aquí. Aquí hay un barril. Yo no sé para qué sirve. Barril. ¿Esto tiene pinta de ser decoración o algo? No lo sé. Sí, tiene pinta de ser decoración. Pero bueno. Bien, estos puntales vamos a guardarlo aquí. Estos refuerzos. Esta madera trabajada la dejamos acá. Bien. Luego, maderita la dejamos aquí. El hacha. Bueno, hay otro. Ay, mira. Perfecto. Uf, 10 de acero, no tienes vergüenza. Pero bueno, nos lo vamos a poner todo sea por el bien de la humanidad. Incluso esta espada ya tenemos hecha. Le ponemos esto y ya tenemos nueva arma de una mano. Nos hace falta nuestro escudo. Vale, esto lo guardamos aquí. Tenemos este, Truga. Truga. Truga se consigue en este campamento, ¿no? ¿Eh? Sitio de Truga. ¿Vale? Está aquí. Está en alto. ¿Vale? Al lado del sumidero. Bien, ahí es donde he conseguido al imbécil ese. Bien, con una porra de hierro a tope. ¿Dónde está mi escudo? Sí, al cacho de escudo, ¿no? Que, o sea, de eso de. Ah, aquí está mi escudito. Bien, pero no, la gamba aquí. La gamba no me la suerte, niño. Bien, vamos a. Después de enseñaros todas estas cositas, vamos a hacer un poquito de expedición, que os quiero enseñar algunas cositas. Bien, lo primero que hay que hacer es traerse aquí todo esto, echarlo aquí y reparar.
Venga, reparar, 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 reparar y requete parar. Bien. Y esto ya nos lo vamos poniendo. No, tenemos nuestra armadura ya requete pesada. Y luego, otra cosa. Vamos a llevarnos el pico de acero, ¿vale? Nos vamos a cambiar por el de hierro. ¿Por qué? Porque quiero pillar lo máximo posible de... Mira, esto también hay que dejarlo por aquí. Habría que repararlo. Y esto también habría que repararlo. Así que venga. Por cierto, tengo una cantidad de cuero increíble. Yo no sé cómo darle salida a tanto cuero que tengo, ¿eh? Yo estoy ya un poco preocupado porque el cuero me va a comer a mí. Me va a comer a mí y no sé qué hacer para evitar que me coma. No se ha reparado al final esto, ¿qué ha pasado? Bueno, los puntales, o sea, los puntales los refuerzo ahí. ¿Esto qué pasa? ¿No me lo vas a reparar o qué? Ah, madera trabajada. Bueno. Bueno. Vamos a dejar estos 15 aquí. Venga, reparar. Esto al final, kit de reparación de armas simple. Bueno. Sí, lo voy a llevar por si... Venga, para gastarlo luego. Y así no... Esperemos que funcione. Bien, esto lo dejamos aquí. Bien, estoy bien. No me muero de hambre, ni de sed. O de sed un poquito. Comida tengo 13. Bien, voy a llevarme algunos cangrejitos más. Bebemos del pozo. Vamos a hacer una cosita, gente. Tenemos que usar algunos vendajes, ¿vale? Que estoy un poquito fastidiado. Comemos y vendaje a la vez y ir a la vida. Sube bastante bien. Otro vendaje. Los vendajes a usarlo con alegría porque vamos. Yo al menos con esto de las aloe vera me sobran. Cuando usas la hoz contra las aloe vera te sobran que no veas, que da asco. Ok, aquí tengo mucho vendaje curativo porque esto se hace con cuero, así que imaginaos la gracieta. ¿Hay algo de aloe vera aquí ya? No, no. No, parece ser que no, pues venga. Vamos a coger, vamos a hacer esencia de aloe vera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Venga, fuera todo esto. Vamos, venga, ¿qué dónde está la esencia de aloe vera? Aquí, no. Aquí, venga. Creamos los 20. Luego creamos más de... No, esto no podemos hacerlo. Y más de esto, sí. Pues venga, play. Y ya está. Aquí dejamos la gente consolidante o consolidador o Handenauer, como se diga. Tenemos bastante, ¿eh? Sí. Y ahora vamos a conseguir más porque vamos a ir a un sitio que os quiero enseñar donde se consigue a tope el licor. Venga. ¿Cuántas llevas hecho tú? ¿Cuántas llevas hecho tú aquí? Dos, ¿no? Bien. El papeo. Vamos a llevarme algo más de papeo. Ahí va lo bueno. Las langostas. Bueno, no me sobra en verdad. Cangrejito. Venga, ah, ¿me has hecho alguna poti más? Sí, ¿no? Venga, con cuatro yo creo que voy sobradísimo. Y este hacha es guapa, ¿eh? Esto tiene que dar unas hostias como panes. Venga, vamos a ir a donde os he dicho. Está un poquillo lejos, ¿vale? Pero bueno. Para que veáis el caminito. Tampoco está muy lejos, ¿eh? Pasa que esta tipa ahora no vea... Venga, dale caña. Con la armadura pesada ya... Tampoco va muy lenta, ¿eh? Pero bueno. Lo malo de la armadura pesada es el tema de moverse con ella. Que ya no rueda ni nada. Simplemente lo... ¡Ay! Los empujoncitos esos. Que no valen para nada. Vamos a probar hacha, ¿no? Son tres, ¿no? ¡Oma! ¡Buf! ¡Buf! ¡Quita para... ¡Uf! Ya sabía yo que... Bueno, veo yo que quité mucho. Bueno, también es que vengo de la espada de dos manos, también. No está mal.
Sí, ventila bastante bien. Yo creo que sí. Lo vamos a dejar aquí porque es que ya no puedo más con vuestra arma ya. No está mal. No. Vamos a verlo ahora con las arañas. Así que a ver si funciona bien contra ella. Porque esta es el hacha, ¿no? De cimerias, ¿eh? Bien, cuando sigamos por el río, ¿vale? A este nivel, ¿vale? Pasando la madriguera de generado, que la vamos a ver, nuestro destino es este, la caverna de los insectos, ¿vale? Vamos a verlo. Vale, más cocodrilito, no pasa nada. Ahora subimos, ¿vale? Cuando veamos la cascada, subimos por aquí. Vamos a ver, ¿veis? Hay un cactus a la izquierda y va a haber un campamento de amigos, ¿veis? Vamos a pasar de ello, 3 kilos. Aunque bueno, también podemos probar las armas con este. Te reviento, payaso. Dios. Uy. Uy, se ha quedado ahí traspuesto. Vámonos de aquí, venga. Te reviento, payaso. Ahí os quedáis. Que se están pegando ahí, ¿eh? Contra el cocodrilo. Ahí sus quedáis. Ay, me hace falta aquí una. Venga, perfecto. Que es de noche, tío. En esta zona hay. Hay amigas. Esto es lo que yo quiero. Se me quiere dejar pa' tú. Lo malo de esto es que no. Jopita, me está dando aquí un tío todos los golpes del universo y más. O sin cabeza. Bien, perfecto. ¿Qué? ¿Habéis puesto púo conmigo, eh? Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosita. Nos lo quitamos todo y hacemos traca, traca y traca. Las tres regeneraciones a la vez. La vida. Ah, nos ha subido. Sí, nos ha subido muy bien. Bueno, vamos a ver el amigo este que tiene. Va, flechas cortantes, ¿no? Sí, de hierro, está bien. Y algo de madera, no diré que no. Bien, nuestro piquito, porque lo que tenemos es esto. Tenemos que venir, ¿veis? A por las arañitas. No. Vale, no podemos usar el golpe. El golpe derecho, el fuerte, no podemos usarlo porque es que no le damos. Es como esto, no le damos. Hay que usar el izquierdo. Cuidado, ¿eh? Bien. Qué cansino soy, ¿eh? Ah, no me puedes dar, estúpido. A lo mejor aquí ya. No, y es que ni eso, ni aun teniéndolo arriba, ¿eh? Bien. Bueno, si me dejan las criaturitas del señor en algún momento de mi vida. Vale, venga, ya, ¿no? Venga, bien. Pues venimos aquí con piquitos y le. ¿Veis? Hemos sacado icor y carne humana. La araña está súper impetuosa, Pero, bueno, sacamos muchas cosas. Quitina, carne silvestre o icor. ¿Veis? Ya tenemos 81 de icor con la tontería. Esto porque quiero sacar huesos también. Bien. Vamos a seguir comiendo. Muy bien. Pues venga. Uf, uf. No se ve nada, tío. Vamos a tener que ir con. Con antorchita. Mucho cuidado, ¿eh? Oye, ¿por qué no te doy? No, no le doy. Vente para acá, anda. Esto nos va a pasar mucho, ¿eh? En lo de las arañas. Hay que venirse aquí. Entonces ya aquí le damos bien. Nos ha dado por detrás la otra, tío. Pero veis, no tiene muchos golpes. La cuestión es poder darles. ¿Sabes? Esa es la cuestión, poder darles. Bueno, aquí
Como nos pongamos a coger telarañas aquí, nos ponemos tibio, ¿eh? Yo saco un montón ya de paño de telaraña y todo y es tontería. Aquí os puedo reventar. Bien, perfecto. Dos que han volado. Sí, no, aquí suele pasar eso, ¿eh? De que te venga unas pequeñas oleaditas. Si sabéis de alguna herramienta que sirva mejor para sacar el licor, decídmelo, ¿eh? Que yo creo que es con esto. Bueno, una salió rodando cuesta abajo que vamos. Bien. Ahora tranquilito, tranquilito. Vamos a curarnos bien, bien, bien. Incluso la gambita la vamos a usar. O sea, nos vamos a curar hasta arriba, creo yo, ¿eh? Más o menos, sí. Bastante bien. Perfecto. Venga. Uf, no se ve nada, tío. Se ve un poco. Si yo veo poco, seguramente luego cuando vea el vídeo vaya a ver menos. Si podemos darle ese primer golpe. ¿Veis? Si lo pillamos ahí cuesta arriba, le pegamos el golpe con el botón derecho. Entonces ya veis que no. Con este tipo de armas ya no aguanta. Porque estos son bichos de nivel bajo, pero estáis viendo. Hombre, también os digo una cosa. He subido los rates por 3. ¿Vale? Se saca Icor, pero no es la bestialidad de normal, no va a ser la bestialidad que estáis viendo. Uy, oye, oye, tú. Pero que sepáis que en la kill, en la caverna esta de los insectos, el licor se saca bastante bien. Y la quitina. Bueno, la quitina todavía no sé para qué sirve, pero bueno. Lo mismo más adelante lo sé. Atento, atento, bien. Si este le doy, no. Hija de... El sartazo que me ha metido, ¿eh? Bien. Fuera, no. Cuidado ahora que nos vienen unas arañas todavía más grandes, ¿vale? Vale, hemos ganado otro nivel, gente. Perfecto. Estamos ya a nivel 43 o 41. 41, 43, digo yo ya con mucha ligereza. Estamos a nivel ya 41, ¿eh? Y ya tenemos... ¿Cuánto de core? ¿Cuánto? Dentro de poco tendrá que salir las arañas grandes. O tenemos 242 de core, ¿eh? No, no. 342 de core. Ahí es nada. ¿Eh? Ahí es nada. Aquí viene esa araña grande que os digo. Lo que yo temo es esto. El no. El estar no dando. Eso es lo que yo ya no. Perfecto, muerta. Bien, perfecto. Vale, hemos muerto. Uf, ha sido una pelea atroz, ¿eh? Ha sido una pelea atroz, pero lo hemos conseguido. Bien. Esto. Usamos y vamos a usar las vendas. Esto no, porque ya me queda dos nada más. Y si tenemos que usar dos vendas y dos cangrejos, pues usamos dos vendas y dos cangrejos. Que las vendas me sobran, ¿sabes? Este creo que es lo que se ha gastado ya. Venga, usamos. Y usamos, venga. Tardamos un poquito más en curarnos, pero creo que es lo mejor. Tengo curiosidad para ver el tema del vino y eso. A ver si puedo sembrar el lúpulo ese. En cuantito que tenga algún tipo de semilla o lo que sea, voy a empezar a, vamos, plantarlo como que. Mira, estas carnes silvestres son ordinarias, no las queremos, ¿vale? Así que vamos a hacernos. Quitarnos peso, incluso... ¡Oh, carne humana! ¡Ah! Oh, una receta de esta gente era con carne humana, ahora que me acuerdo. Sí. Vamos a tirarla. Total. Bien. Estamos bien, ¿no? Más o menos, sí. Vamos a comernos gambitas mientras. Y venga. A ver, estos bichos y core también, sí. Perfecto. Tenemos ya 400 de core, ¿eh, gente?
No sé si llegaré a los 500. Estoy teniendo mucha suerte, ¿eh? Sí, casi, casi vamos a llegar a los 500, ¿eh? Uf, que van como en Siroca, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué me ha tirado? Oye, ¿tú esto qué es? He visto esto una... ¿Que ha soltado aquí algo? ¿Habrá un... una lasca o algo de un golpe? A ver. No, pero parece algo, no sé. Nah. Si no se puede ver del tirón, es que no hay nada. Bien. Creo que ya estamos llegando. Hemos llegado ya al final, ¿no? Sí. Ya hemos llegado al final aquí de esta cueva. Como veis, muchas telarañas que se puede coger. Un cuartito que queráis, podéis coger todas estas cosas que parecen huevitos. Pues os llenáis de telarañas. Y con estas telarañas maravillosas se puede hacer esta, la seda, ¿vale? No sé para qué sirve la seda ahora mismo, pero la estoy acumulando para más adelante. A ver si me hiciera falta. Bueno, vamos a salir de aquí, vamos a ir a la segunda cueva. Vamos a ir a la segunda cueva, que también está bastante bien, que es la que hemos pasado antes. La de los degenerados. Porque ahí se consigue otra cosa que está bastante bien. Venga. Salimos ya de aquí escopetados, ¿eh? No quiero saber nada de nadie. Que os den. Que os den a todos. Ahí sus quedáis. Venga, que me deje. Te salto encima, hombre. Que no quiero saber nada de tu vida, hostia. Anda, ahora los locos estos de la pradera. Venga, tira para adelante, anda. No me seáis cansinos, ¿eh? Bueno, y ahora cuando atravesamos esta cascada, pues nos cambiamos de acera. Tú, venga, para adelante. Vamos a beber algo de agüita, bien. Vamos a comernos otra gambita. Si es que vivimos mejor de lo que queremos. No, por aquí no es. Todavía no hemos llegado. Pero bueno, es por aquí al principio. La cueva de los degenerados. Aquí está. Bueno, cuando veáis que hay aquí unos estúpidos de esto. Que yo no sé si esta gente... Mira, mira. Sé que son patéticos. Son bichos de nivel bajo. Son asquerosos. A ver, sí, con el pico. Piel. Con el cuchillo. Más piel. No tengo el hacha, ¿no? No. El hacha de carnicero, quiero decir, porque esta sí que la tengo. Sangre de demonio con el hacha. Vale, pues entonces con el hacha carnicero lo mismo que sacamos la sangre de demonio, que eso es muy bueno, gente. Eso es un descubrimiento que acabamos de hacer en primicia. Sangre de demonio. Bueno, volvemos a las oscuridades. ¿Veis estas cosas? Pues esto si lo cogemos es cristal por un tubo, gente. Por un tubo cristal. Fijaos. Venga, nos ponemos aquí a coger cristal y ya con esto podemos hacer todos los frascos que queramos. ¿Veis? Y encima el cristal no es una cosa que pese mucho. Te os reviento, panda de asqueroso. Porque encima no quitáis nada. Bueno, de hecho, lo de la cueva de las arañas lo podía hacer porque tengo una pedazo de armadura pesada. ¡Ay! ¡Niño! ¡Dale! Voy a tener que despellejarlo porque no tengo... No, pero con esto lo saco la... Esto va a tener que ser con el cuchillo de carnicero. Pues si sacamos piel de demonio con el hacha normal... Que fíjate. Es que con un golpe gordo ya lo he reventado. Ese aquí me deja... No, tío, es que lo malo del hacha es que es esto, tío. Vamos a darle con el piquito. Ah, mira, glándula volátil también. Hostia, gente, pues esto va a ser mejor de lo que yo pensaba. Me he fijado aquí que se puede sacar cristales a cascoporro. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú, pringao? Que te reviento, payaso.
Digo, la que hay aquí, ¿no? Oh, exceso de carga. Cuidado, gente, el exceso de carga es un peligro, ¿eh? ¿Qué puedo quitarme? ¿Las pieles? No. La quitina. Me está dando una paliza, ¿no? Sí. Estos son bichos son muy de rodearnos, ¿eh? Así que mucho cuidado. Son cobardes, pero nos rodean. Salen de ese boquete, tío. Vale, y de este creo que también. Bueno, venga, vamos a darle caña, ¿no? A ver si puedo darle con el hacha desde aquí. No. Ah, aquí. Es muy cutre esto, ¿eh? Intenta darle aquí. No, pero no lo está dando. Parece que ha sido suerte. Mira, también la da con el pico la carne de para sangre de demonio por fuera. Pues bueno, ya habéis visto. ¿Dónde podemos conseguir? Sangre de demonio, cristal, tela de araña para hacer seda, el licor para hacer los ladrillos endurecidos. O sea, que como veis, el cristal para hacer el vidrio y los frascos. Fijaos que todo esto. Mire, hay un bicho por ahí. Mira, mira, hay tres por ahí. Pues entonces, vamos a coger todo esto. Gemas no se consigue, lo que se consigue aquí es cristal, así que, pero vamos. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Que soy una panda, que soy una panda de pesado. Esto parecería un de estos de una estalagmita esa de azufre. No me han dado nada. Por aquí no parece que haya nada. Ni azufre, ni hostia. ¿Y si le pego directamente? ¿Me largo? Hostia, más aún. Mucho más si lo pico, más que cogerlo. Sí. Mucho más si lo cojo con el... Bueno, también es el pico de acero. Pues sí. Gente, picarlo. No lo cojáis con las manos. Como veis, picarlo es mucho mejor. La agonía, ya está, para la agonía. Esto es fuera, no lo queremos. 101 de peso, me das carne, esta fuera, perfecto, mira, ya está, nos vamos así. Pues nada, gente, pues hasta aquí el capitulillo de hoy. Ya hemos visto la cueva de esta de los degenerados, la cueva de los insectos para sacar el licor. Y yo me piro para casica. Hemos visto ya el tema de la prensa, el tema de la... de la destilería, más o menos, ¿vale? Lo tenemos aprendido, ¿vale? Pero eso ya lo desarrollaremos más adelante. Yo estoy haciendo las bases, ¿vale? Porque me quiero mover, ¿vale? Quiero irme más hacia el norte. Porque yo me veo que aquí estoy como un poco aislado, ¿vale? Muy arrinconado en el mapa. Y si quiero cualquier cosa, tengo que moverme mucho. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo estoy aquí ahora mismo, ¿vale? Y mi idea es colocarme entre estas dos. Si veo que el terreno es muy abrupto, pues por aquí, por tener lo más cerca posible también el tema del azufre. Este sitio no sé cómo será. También es que está muy aislado. Y parece que aquí se forma como un cuello de botella. Porque para todo hay que pasar por aquí. Hasta que no abran este sitio, yo no creo que esto sea tan accesible. Así que yo veo esta zona muy verde, muy guay. Y me atrae bastante. Y creo que lo vamos a mirar por ahí. Yo voy a hacer unas exploraciones por mi cuenta. Y ya iremos viendo, creo que me subió muy pronto. Y haré unas exploraciones por mi cuenta. Y decidiremos dónde colocar unos buenos cimientos para un pedazo de base. Y vamos a ver cómo hago el castillo. Porque quiero hacer un castillito ahí guapo. Una fortaleza vikinga ahí todo graciosa. Me atrae la idea de hacer algo así. Así que lo dicho, gente, hasta aquí el capitulillo de hoy. Muchísimas gracias por verlo y espero que os haya gustado. Y ya sabéis, si es así, clic a me gusta, suscribiros al canal, compartir el vídeo y comentar vuestras dudas, vuestras inquietudes y sobre todo vuestros consejos. Así que venga, ya nos veremos en el siguiente capitulillo. Hasta otra.